es para bajar ahí, ¿no? Ahí está, vamos. Mirá cómo se va. Seguimos. Acá. Bueno, recién llegamos, empezamos a tirar. ¿Quién pesca? Milton. Con la masa de Milton, ¿no? Mi masa, 100%. Bien ahí, bien ahí. Más adentro, más adentro. Carpita. Mirá cómo se fue. Hermosa carpota. Otra carpa grande, loco. Pues. El copero profesional está ocupado. Vamos, Hugo, mirá, mirá la carpa, dale. Dale un poquito con el puto. Está en el fondo. Dámelo, dame el copo. Levantá. No, tranquilo. Vos levantalo que. Vos laburalo, tranquilo que. Ahí está. ¡Culeo! Vení con el copo mío, Seba. Con el San Pietro. No, dale, vení. Ah, la concha. Hay mucho tábano, gente, lo que pasa. Y están, no nos dejan copiar. Dale. Uy, qué hermoso. Dale. Uchi. Para, que se cagaste justito. Ahí está. Muy bien. Suelo. Esta carpa. Mirá qué pedazo de grupo. Carpota. Sos bueno, Miltoki. Mierda. Hermoso. Esta carpita. La pesamos. Bien ahí. Ahora sí. Sí. Es regaldísima. ¿Sí? ¿Linda? Sí. Vamos, Dios. Mira. ¿Con qué masa? Con la masa del Miltosco. Vamos, Dios. Vamos. ¡Seba! ¡Vení! Acá está Hugo. Vamos. Ah, ya chiquitita, boludo, la chiquita aquella. Está picando, vos. ¿Cuál? La chiquita, la última. La mía, la de allá en el fondo. Bueno, esa. Es la de Hugo. Se destapó. ¿Tiene? Sí, papá. ¿Pesa? La viene peleando mal la chiquita, ¿eh? Igual se enredó con esta, fíjate, se enredó con esta, Hugo. No se enredó, está para arriba. Pasa por arriba. Ah, es grande, Linda pelea. Sí. Venga, derecho. Sí, ahí está por abajo. Es grande esa. Ah, carpón, Aquí salió. La mía. Dale. Esa es mía, mira. Vale la teja. Toco. Tienes que asegurar los por acá y acá también, Sí. Oh, no te puedo creer. Qué grande está, Mira, me cansa con un poco solo. No sé, viste. Mirá que pedazo de carpa, loco, de este para la parrilla, Dale, sacala primero. Trae la avalancha. Carpota. Hola.
Dios. Grande, ¿sabes? Sí, amigo. Soy grosso. Bien, bien, aprendiste. ¿Con la masa de quién? Bien. ¿Con qué masa? Decilo vos. No, no soy mismo. Bueno, vamos a sacar la otra que tengo enganchada ya. Sí, acá está. Seguime, seguime, chango, seguime. Vamos, vamos. Vení, Hugo, vení. Sí, alguien que agarre esa. Dale, Milton, veniste. Pará, que quería tirar una caña. Tengo todas afuera. ¿Y amigo, otra más? ¿Viene? ¿Con robador o con coreana? Pará. ¿Con qué carnada? Con la carnada de Milton. Vamos, Dios, 100%, ¿eh? Es así que 100%. La que me enseñó el tío Rodri. Despacito para allá. No es tan chiquita. Está linda. Vamos, Dios, dale. Mira, campeón el Hugo. Mira. Levantala. Carpeta, sube la foto. Levantala. Otra más, Huguito. ¿Y amigo? Sí. Lindo. Y acá está. El croto, el famoso copero, el copado. ¿Se soltó? No. ¿Soltó? Oh. Sí, soltó. Bueno, ya está, vamos de vuelta a la misma historia de siempre. Vamos acá con un ánimo, voy a verlo a este ya. Bueno, pero vamos a filmar igual. Porque... Milton parte 2. ¿Grande? No, por abajo. Muchas cañas, cada vez que viene una carpa linda, una torre, un poco de bolonqui. Acá, uno de los dos, no, ahí, no sé, por los dos. Ahí está. Sí, ahí hubo un poco. Ahí va, se va el copero profesional acá. Medianita. Juliana, la loca. Sí, sí, está buena. Juliana, ¿eh? Sí, ¿no? Doblete, Bien. Muy bien, amigo. ¡Ah! Se le escapó, Rodrigo. Se va, Rodrigo. ¿Viste? Mira. Me está trayendo la mía, ¿eh? Me está trayendo. ¿Qué es esa? Me estás haciendo la mía, vos. No importa, la está roto. Vos seguiste cruzado con vos, Hugo. Sí, me está muy bien. ¿Voy para allá? Sí, vale. Rodrigo, vení con el copo. Ah, está haciendo la copa. Pasá el copo a vos. Hijo de puta. Ahí viene. Vale. Listo. Ven ahí. Mirá, qué bueno que Milton graba. No, hace todo, Milton. Hace la masa. Ah, es jugador de toda la cancha. Sí. Arranco, voy a poner en el piso. Viene ahí. Bueno. Milton tiene otra. Seguimos jugando con Milton. Milton Carpa se llama ahora. Ahora vamos a mirar. Allá. Un día sensacional. Y ahí tábano para tirar para arriba. ¿Viene Milton? Sí, viene. Vamos. Te dije que se enganche bien. Pasa que ahora, viste, como ya la tengo un poco clara. Poquito, así. Sí, usted es maestro. ¿Cuándo juega Chacarita, Hugo? ¿Juega hoy? ¿Está ganado o no? ¿No juega hoy, no? ¿Sí? ¿No hoy sábado juega Chaca? Ahí viene. ¿Está por arriba? No, está ahí abajo. Pasa para abajo. Ahí viene. Ya vemos la línea. Con la coreana, ¿no? Con la... El rodador triple. Guarda la patinada, Hugo. Sí.
clavar el coso primero, que yo lo pongo en... Metelo dentro del agua primero. Estamos. Listo. Bien, linda corvina. Mira, mira. Bien. Bien ahí. Ah, bueno. Bien, empecé a activar de vuelta. Ahora viene la de Rodrigo. Mira. ¿Ve para que decía que nada más que pica la amarilla? Se enojó esa, ¿eh? Vamos. Debe linear el problema. Buena. ¿Dónde está? ¿Viene? Sí. ¿Dónde está? Compate el micro. Por lo menos tengo que hacer algo distinto porque yo me lancé de pescar. Uff, ¿cómo estamos? ¿No? ¿Qué tiene que hacer? Nada, algo distinto porque ya me lancé de dejar. Parece que no soltó. ¿Soltó? Sí. Ah. Ahí Miguelito pescó. A ver. ¿Qué pescaste, Miguelito? A ver. A ver. Ni copo preciso, mira. A ver. Ni copo, mira. ¿Cómo va? No, según la corvina, Carmen. Mira. Una corvina, boludo, qué. Una corvina, vino de Mar de Ajó, de Agua Verde, a pescar una corvina acá. Te pasa, viste que dijimos. Te das cuenta. Yo te explico cómo es. Y bueno, vas a tener que comer corvina hoy. Sí. Muy bien, Miguel, ¿ves? Pero mira que pedazo de corvina, hola. Muy bien, ahí. Variada. Tenemos en este canal 15 de todo, ¿no? Bueno, nosotros vinimos a las carpas, él vino a probar otro, con otra variedad de carnada. A mí las cosas así fáciles no me gustan. ¿Qué? Yo vengo a lo difícil. Sí. ¿Con qué encarnaste esa? ¿Con langostino? Con langostino. Sí. Y iba a pecar, era obvio que iba a pecar corvina. Bueno. Cosas que pasan en el canal 15. Mira quién va corriendo allá. El maestro. El más capo. Acá lo tenemos, Agudito. El mejor de todos. Hugo que se... El pana cábala, ¿eh? Ojo que el pana lo pescamos el otro día como hoy, ¿eh? Así que el pana suma también, ¿eh? ¿Quién auspicia este video? ¿Panadería? ¿Viene? Sí. ¿Dónde está? Viene cruzado, mirá, desde allá. Viene por la banquina, viene. Por la orilla. Viene, agarró la chicana. Viene, distancia roja. Lindo Huguito. Se la pasea por todas. Medianita, medianita. Es grande. Bien vigorosa. Ahí está el picote. Ahí falta Huguito. Ahí está la línea. Linda. Buena. Se ve la cara ahí. Raja, listo. Y también con esa carita, pobrecita. Ahí está, vamos, adentro. Para que sigue. Arriba los que van a Quilmes, dijo. La compré así. Bueno, hicimos las masas, ¿no? Las masas las hizo Milton, masa hizo Seba y masa hizo Rodrigo. Pero a todas les pusimos una... ¿cómo que se dice? Chimichanga. Una mezcolanza. Un mejunje. No sé. ¿Cómo hiciste el mejunje? No se dice. No, hay que decirlo. Todo, no sé, tenía... Hizo un mejunje líquido. Ajo molido, condimento para pizza, ají molido, ajo picado, vainilla. Vainilla y agua. Y un poquito de agua. Ese mejunje, que es un líquido, cada vez que poníamos la masa, lo rebozamos con ese líquido y lo tiramos. Y me parece que ese es el secreto, me parece, ¿no? No sé, pero fue muy efectivo. Igual, sí, yo creo que muy sí. Muy bien. Creo que fue... Todos los piques tuvo. Todos los piques tuvo ese mejunje. Este es el Chimiltoski. Ahora se llama nuevo nombre, el Chimiltoski. Este es el que armó Milton con todos los ingredientes que nombró recién. ¿Ves? Es algo líquido. Y a toda la masa le poníamos esto.
lo bañamos, o sea, preponíamos la masa en, en los anzuelos o en la trampa coreana y lo bañábamos con esto. ¿Amigo, viene? Sí, amigo, sí, sí, viene. O sea, estamos como locos con los piques, ¿eh? Cuando pica, pica. Bien, bien. Estamos como los tábanos. Este con la... Ahí viene otro con Miltoki, jugando con Miltoki. Ya es mucho ya esto, ya, esto ya no alcanza un video para hacer todo esto. No, 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 no. Una locura el pique que hay acá en Canal 15, amigo. Es impresionante, ¿eh? No picó con la coreana, pensé que con la... Con el rodador, con la coreana picó que... Pará que estamos por arriba de alguna línea acá. Ahí Milton va full. Yo dejé la caña tirada por allá porque tengo las dos cañas tiradas porque me quedé, me sacaron los anzuelos. Cuidado, Hugo. Paso por arriba. Ahí. Pero Milton se va, guarda mi caña ahí. Se va Milton. Lo lleva, es grande Milton. O te estás jugando nomás. Mira dónde va. Mira, es grande mi clase, ¿no? Puta, ¿eh? No, no, pero sí anduvo paseando. Trotadora, ¿eh? Trotadora la llevo, hijo. Federico. ¿Y? ¿Se escapó? No, viene, ¿eh? En lujo, papá. Gorda. Linda, loco. Lindas. Vamos. Qué manera de pescar hoy, loco, ¿eh? Hoy la verdad que... Ahí está el Seba, como siempre. Copiando. No sé, bien, no sé. Te llevó lejos, amigo, esta, ¿eh? Es grande, ¿no? Sí. ¿Lobito? Déjame mostrármelo al pescador ahí. Ahí viene con una linda, vení. Caña. Las dos cañas, mirá, no. Las dos cañas tuyas, ¿eh? No, una mía. La otra es amarilla. La amarilla. Ah, este se te encontró. Se puso. Están picando por todos lados. Te dije que después de las 5 era un descontrol. ¿Vos no me crees? Se lleva. Sí. Es grande esa, ¿no? ¿Se va? Sí. Perdón, yo me estoy metiendo en el camino. Ahí viene el Milton. Para que te ayudamos. Para, te va a patinar, bro. Bueno, amigos, nos estamos despidiendo. Una jornada fantástica, fantástica. Hace un buen rato que dejé de grabar. Me quedé sin batería en la GoPro. Me quedé nada más que en el celular. Pero sí, seguimos pescando igual. Y igual, yo creo que hay contenido para hacer dos videos. Así que con uno me va a alcanzar. No hace falta más. Bueno, me despido con estas imágenes. Miren qué lugar, sí. Allá en el fondo está Miguelucho. Saluda. Y... con este atardecer, ¿eh? Miren el atardecer. Bueno, si les gustó el video, den un like, me gusta. Si lo comentan, les contesto a todos. Si se suscriben, me den una mano. Nos vemos en el próximo video. Chao, gente.